Sí, ahora sí que estamos viendo cómo, pues vamos a iniciar con todo esto a todas las personas. Recuerden que también esto a continuación se estaría presentando en YouTube, en nuestro canal de YouTube nos encuentran de la misma manera. También estamos con, tenemos Instagram en el cual subimos fotos exclusivas que no solamente lo van a encontrar aquí en Facebook, sino que también lo van a encontrar en Instagram y pues nada más y menos pues los invitamos a que pasen a verlas. Y que sigan todas las redes sociales de social media, que más, Social Blitz, por parte de todas las plataformas que es Lucha Libre CL11 y qué más. Que estén atentos a las fotografías y eventos que vamos a transmitir a través de Lucha Libre CL11 y en exclusivo en YouTube, que estamos comenzando en transmisión. Ahorita nos están comunicando que estamos empezando transmisión en YouTube. Así es, así que quédense lo más como posible. Si ustedes se les acomoda Facebook, adelante, no hay ningún problema. Si ustedes se quieren pasar a YouTube, no hay ningún problema. Da lo mismo, con tan solo que ustedes vean y disfruten, con eso me doy más que servido. Ahora sí que estamos viendo cómo Nuevo Titán acaba de engañar a Sniper. Sniper se acaba de ir de filo y así es como llega rápidamente, lo esquiva y llega con Airstream. Así es como le da esas patadas voladoras. Amenaza Negra Junior. Continuamos las acciones arriba del cuadrilátero. Estamos viendo cómo estos dos luchadores al parecer se pusieron de acuerdo con la vestimenta. Obelix y el mismo Nuevo Titán. Y bueno, estamos viendo cómo lo está raqueteando abajo el cuadrilátero, lo lleva hacia las mismas sillas. Ahí estamos viendo cómo el público al parecer está manteniendo su sana distancia para que, pues bueno, dejando de lado el COVID, que no le pase nada malo, algún golpe malo. Mira nomás lo que está pasando, creo que la situación muy incómoda para estos luchadores, donde vemos que inmediatamente, ¡Oh, foul! ¡Que foul, foul! Pero el No. hipócrita, ¿qué me está pasando? Creo que no fue. No, 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 yo digo que no fue. Es imposible que Sniper haga este tipo de cosas. No me parece justo, incluso me parece bastante bajo que caiga de esa manera. Ahora sí que le dice que no fue foul y en efecto, claro que no fue foul. Oye, creo que sí, vamos inmediatamente, que el Sniper se quería salir con la suya, pero creo que otra vez. Otra vez, no, 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 esto es imposible, Jos Daniels. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees acaso? No, creo que no. Si el billete de 500 es un billete de 20 pesos, creo que no le creo nada. No, 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 así es como estamos viendo a continuación. Sniper llega con esos raquetazos. Le da uno que lo acaba de doblegar. Ahí estamos viendo cómo se está escuchando el nombre. El público aclama su nombre. Lo derriba rápidamente con ese juego de cuerdas. Llega, llega, llega. Al parecer, tan solo lo acaba de impresionar. Así es como una vez más lo esquiva. Llega con esas tijeras y lo acaba de sacar del cuadrilátero. Elena Arriaga dice: "Te amo, Obelí", sobre oye, en los comentarios, ¿qué pasa? Ah, caray, de seguro el Obelisk ya tiene muchacha, ya tiene novia. Ahora sí que si no tiene novia, pues ya le hiciste. Sí, creo que cuidado con los mismos usuarios de que están comentando aquí en las redes sociales, como algunos albures que a veces nos comentan aquí, pero no pasa nada, es libre de expresión, puedes comentar lo que tú quieras en parte de las redes sociales. Está bien, al cabo los albures es el pan de cada día. Por mí no hay ningún problema. Es algo desde que nací, cuando conocí al doctor Benito Camelo, algo así me dijeron, pero pues bueno, eso es el pan de cada día aquí en México. Y estamos viendo cómo el camarógrafo al parecer se le empañó la cámara, le acaba de soplar, le acaba de hacer. Y pues ya le limpia y así es como continuamos con esto. Pobre camarógrafo, creo que acaba de dañar un poquito las imágenes, pero vemos que inmediatamente, así, creo que el mismo Sniper va a enfrentar al nuevo Titán, se va con los raquetazos, una y dos y tres, toma y daca, la adrenalina se ve con toda la energía, pero ahora sí, viene Amenaza Negra Junior y nuevo Titán, que esquivan los golpes, se lanzan por encima de todo. Ahora sí que estamos viendo cómo tremenda combinación, tremendos golpes, raquetazo tras raquetazo, no se deja. Así es como tan solo Obelisk con esa rapidez, con esa agilidad que siempre carga, que siempre tiene, lo lleva hacia el mismo objetivo con ese cuerdeo. Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo Sniper fue bastante ágil, bastante rápido que él y llega con ese lazo rápidamente, llega, se defiende. Estos muchachos ya tienen pique, ya estamos viendo cómo tan solo uno del otro no se deja. Y así es como Sniper empieza a te. ¡Oh! Quería tomar altura, pero tremenda J-Slip que la acaba de conectar. Y así es como tan solo está preparándolo para culminar. Oye, ahora sí, el mismo Belis, ¿cómo está aguantando tanto castigo del mismo Sniper? Un rudo de rudo de la arena Jalisco. ¿Y quién va a caer primero? ¡Viene el mismo Belis! ¡Va a tratar de eliminar al mismo! ¡Oh! ¡Qué hurracarana! ¡Se acaba de aventar! ¡Oh! ¡Wow!
Tremendo, tremendo. Así es como inicia el conteo, que dice 1, 2 y dice número 3. Josh Daniels. Ahora sí que acabamos de ver tremenda lucha. Este pequeño resumen que vieron a todas las personas que nos acompañaron, para que se den cuenta de la magnitud de esta primera lucha que vieron, y sobre todo las siguientes que van a venir van a estar espectaculares. Emocionante lo que acabamos de ver sobre esta lucha, donde vemos que los campeones de tercias de la Arena Guadalajara, así es como dominan a estos luchadores rudos de rudos. Y creo que fue muy emocionante a todos los aficionados que nos están acompañando en esta transmisión, en noche de gala y qué más, en horario estelar, donde creo que se están dando testigos pues de un gran evento de la Arena Guadalajara. No se los olvida asistir a ese evento de este mismo sábado. Así es, este sábado, ya se la saben, tenemos un evento muy especial. Tenemos, ahora sí que, como siempre, en cada sábado, Arena GDL, una función en punto de las 8 de la noche. Y pues, ahora sí que allá los vemos. Obelix, que nos está acompañando, muchísimas gracias, Obelix. Saludos, amigos. No, hombre, muchísimas gracias a ti, hermano, por estar aquí, por acompañarnos en esta noche. Sí, creo que sí. Creo que estos muchachos están buscando un sueño, y creo que nada sin menos lo van a cumplir, nada sin menos. Estos muchachos luchadores, que el que perseverar alcance, y van a ver que, pues que próximamente, en un futuro, van a lograr grandes cosas. A veces, por buscar un sueño, la misma familia pues lo paga, ¿no? Al precio. Nada más y menos, pues tratando de conseguir el sueño. ¿Y qué más? No poder estar en esos mismos lugares. Pero ¿qué más? Después vienen las cosas importantes de la lucha libre. Sí, ahora sí que vamos a guardar un poco de silencio porque quiere compartir unas palabras. Así es como acabamos de escuchar las palabras, lo dejó más claro que el agua. Pidió una misma revancha, esperamos próximamente verlo, José Daniels. Estoy bastante ansioso porque, la verdad, siendo totalmente sinceros con todos ustedes, yo sí me gustó la lucha que vimos a continuación, incluso sobre todo, pues para que no se pierdan de todo este contenido, la lucha se vive mejor en vivo, estando asistiendo en la misma arena, para que ustedes puedan asistir a la Arena GDL y no se pierdan de todo esto. Y pues nada más y menos, pues vamos a continuar rápidamente con la siguiente lucha. Y pues bueno, algunas palabras, José Daniels. Sí, creo que me ha emocionado tanto esta lucha, que creo que la adrenalina han crecido mucho los luchadores. ¿Y qué más? Van por un buen camino, nada más y menos. Pues les doy mucha suerte porque vienen muchas cosas importantes. Pero vamos con este resumen de lucha libre, donde vamos a ver dos resúmenes de esta lucha y de otra lucha también. Así es, vamos a continuar viendo estos resúmenes. Así es como empieza el conteo, que dice 1, 2 y dice 3. ¡Ah, caray! Esto fue bien rápido, José Daniels. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Que esto no es un resumen, esto ya es nomás al final. Sí, claro que sí, creo que fue un resumen totalmente, pues, impresionante. Un resumen muy rápido, donde vemos que Abaddon, pues, sigue castigando una vez más y menos. Donde vemos que en esta lucha es impresionante, pero qué más, que todos los aficionados que se suscriban nada más y menos a la página de Lucha Libre CL11 y que sigan más sobre este contenido. Sí, ahora sí que tuvimos pequeñas dificultades, señores y señores, discúlpenos.
Así es como estamos viendo cómo lo acaban de pegar, lo están teniendo ahí en el esquinero. Así es como lo llevan de lado a lado, de costa a costa. Y así es como rápidamente están continuando estas acciones. Vemos cómo llega con esas tijeras que lo sacó de órbita y hasta el cuadrilátero. Serpiente Roja viene ahora sí llevándose la misma lona. Y ahora sí, 1, 2 y 3, lo está impulsando hacia la lona. Y así es como lo impulsa hacia el conteo 3. 1, 2, 3, número 3, Ghost Daniels. Así es como continuamos con estas acciones. Afortunadamente, ver a Serpiente Roja aquí en Arena Guadalajara es algo bastante bonito, que un luchador independiente que viene desde Tonalá, que ya está creciendo, es la primera vez, si no me equivoco, en la Arena GDL. Es su primera vez que llega a la Arena Guadalajara, Serpiente Roja, haciendo compañía con Rey Golden. Y ahora sí, vamos a ver cómo estrellan a Sobella y a Abaddon también sobre esta lucha. ¿Y qué más? La nueva generación de lucha libre viene mucho más. El lado independiente de lucha libre está aquí, en la Arena Guadalajara. Así es como estamos viendo, continuando con las acciones, tremendo raquetazo que le acaban de dar a Sobek. Así es como llega con el público, la misma mamá lucha le acaba de sobar ahí en el pecho, le da tremenda bofetada, tremendo machetazo. Así es como tan solo estamos viendo arriba a Abaddon, que le dan con esa tremenda patada de cabrita y lo dan con ese choque de masas, choque de cuerpos, y al parecer esta lucha es de ellos. Fíjate que vuelven a hacer lo mismo, creo que no se percataban, pues, estos luchadores de la situación, pero ve esas patadas voladoras, al estilo del Karate Kid, del mismo Serpiente Roja, el mismo Rey Golden, tratando de enfrentar al mismo Sobek. Inmediatamente esquiva el golpe, así lleva ese balance hacia la lona, y inmediatamente trata de buscar el control de tres, pero el mismo Rey Golden toma con patadas en cascada. Así es, aprovechando este pequeño espacio, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, a Cristian Briones, a Armando Figueroa, también a Obelix, que nos dice saludos amigos, un saludo también Obelix, espero te encuentres bien. Y así es como rápidamente continuamos con esas tijeras, que llega Serpiente Roja, así es como se va al esquinero para tomar vuelo, que llega, pero tan solo Abaddon viene bastante confiado, porque dice que lo acaba de sacar, pero no es cierto. Aquí dice Teresita, dice... El mismo Serpiente Roja tiene macizo el músculo. No sé si me alburearon. No, pues no sé, José Daniel, pero pues ahora sí que estamos viendo cómo Serpiente Roja lo acaba de sacar con ese lazo, tremendo gancho que le dio. Y bueno, vemos cómo Abaddon también, estamos viendo cómo lo acaba de llevar de un lado al otro. Se está posicionando para poder tomar altura. ¡Wow! Y sale con esa plancha. Impresionante lo que acaba de venir. Ahora sí, Abaddon toma la ventaja. Esta es la oportunidad para su mismo equipo de esta lucha. Toma una vez más, castiga con Jota Slim. Y ahora sí, lo va a llevar hacia la lona. Y lo estrella el mismo Rey Golden hacia la lona. El mismo Abaddon así trataba de terminar con ese control de 3. 1, 2 y 3. Y el mismo Hipócrita terminaba, se acabó, dijo. Como siempre, él dice 1, 2, 3, se acabó. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo cómo le está ayudando a su compañero, le está ayudando a subir al mismo Sobek. Y una vez más estamos viendo cómo Hipócrita acaba de levantar los puños de estos dos luchadores, Abaddon, Sobek, en símbolo de victoria de esta segunda caída. Impresionante lo que vimos esta misma noche sobre este resumen de esta lucha entre el mismo Sobey y Abaddon, que enfrentaban pues al mismo Serpiente Roja y también pues a este luchador Rey Golden. Gran combinación que estamos viendo, se están integrando más luchadores nuevos sobre estos grandes eventos. Y qué más, creo que las oportunidades llegan y van a llegar próximamente. Esperamos próximamente no solamente verlos aquí en la Arena GDL, como estamos hablando principalmente de Serpiente Roja, ese muchacho que principalmente inició en Tonalá y ya llegó a la Arena GDL. Esperamos próximamente verlo no solamente aquí en Arena GDL, sino que en diferentes arenas, y pues esperemos también que Arena GDL nos traiga más sorpresas como siempre. Sí, creo que sí, que nos ayuden las personas, los aficionados a interactuar, qué más, por parte de este contenido, qué les parece el contenido que estamos transmitiendo en Lucha Libre CL11, y que nos ayuden a compartir y a reaccionar sobre estos eventos, que más personas se enteren que hay transmisión de Lucha Libre CL11, y qué más, pues que sean testigos y revivir de estos grandes eventos que se viven en la Lucha Libre, pues en Tapatía, en Guadalajara.
Así es, esto de la lucha libre, y así es como estamos iniciando rápidamente. Como este pequeño resumen, una vez más un resumen, estamos viendo cómo Kaiju está dominando en el cuadrilátero. Como siempre lo dice Kaiju, el monstruo de Japón está llegando rápidamente. Así es como lo llevan hasta la misma lona, lo está torturando, busca tomarlo de alguna parte del cuerpo para poder así romper con ese castigo. Un saludo para Lucha Party, que nos ve directamente desde Chiapas. Muchísimas gracias, Lucha Party, que nos acompaña en esta noche, ya bastante noche. Esperamos no despertar a los vecinos, pero pues bueno, ahora sí que estamos viendo cómo tremendo raquetazo le acaba de conectar. Así es como estamos viendo que llega de costa a costa, de esquina a esquina y abajo en el cuadrilátero, si no me equivoco, con la misma sexy chona. Sí, sexy chona que parecía que estaba pegada con uno de los aficionados. Le dice todavía sexy chona: ¡oh! agárrame amor. Ahora sí que tremendo agarrón que le acaba de dar. Hasta las sillas se cayeron, Jos Daniels. Hasta las mismas sillas. El camarógrafo que no enfoca. Ah, ya enfocó. Ahora sí, vamos a continuar con todo esto. Así es como tan solo a Sexy Chona le llevan hasta la lona una vez más. Antonella, como la acaban de dar con ese lazo. Y así es como llega el mismo Kaiju rematándolo. Impresionante lo que veamos, Antonella. También la misma Sexy Chona enfrentando a King Daniel y el mismo Kaiju que viene con ese mortal hacia atrás. Así es como inicia el conteo, que dice 1, 2 y dice número 3. Y así es como termina en esta caída. Gran combinación entre el mismo King Daniel y el mismo Kaiju. Creo que estamos viendo pues los próximos campeones en pareja sobre esta lucha. Pero vemos que inmediatamente lo llevan con ese lazo a la misma Sexy Chona. Y lo trae de lado a lado, de costa a costa. Se lanza por encima de todo y King Daniel agarra adrenalina. King Danger, ahora sí que ten mucho cuidado con Sexy Chona. Yo te recomiendo que tengas tu sana distancia, porque ella es afán de dar muchos, muchos besos y mucho amor en este ambiente de Navidad. Pero así vemos que cómo se lanza con esa plancha, caray, cruzada. Oye, espérate, Jos Daniels, pero apenas estamos en octubre. Ah, de veras. Apenas estamos en octubre, apenas va a llegar Halloween. Ahora sí que, hey, también aprovechando, recuerden que también hay un evento especial en la arena de Roberto Paz. Esperamos próximamente verlos. Ahora sí, ¿quién va a ser el ganador de los disfraces? Es correcto. E incluso estuviera bien que el Arena GD hiciera un evento al respecto, estuviera bastante bien. Estaría súper bien, ¿qué más? Celebrar pues esa gran noche de Halloween con algo totalmente especial. Sí, terrorífico. Ahora sí que estamos viendo, también aprovechando este pequeño espacio, y así es como se están llevando esta victoria. Acompáñenos, recuerden compartir la transmisión, dejar su reacción, y sobre todo recuerden que sin ustedes nosotros no somos nadie. Y pues bueno, vemos cómo tan solo continúan las acciones. Así es como le da tremendo raquetazo, tremendo machetazo, Sexy Chona con ese estilo de bomberos, y al parecer lo va a llevar hasta el filo del cuadrilátero. Impresionante lo que está haciendo Sexy Chona esta lucha, y que lo lleva con ese tremendo tijerazo a Kaiju. Oye, espérate, Jos Daniels, ahora sí que, como dirían, ya te antojaron, ¿verdad? perdón, nada de eso, mi querido amigo, pero ¡oh! Se lanza hacia el mismo oponente. Así es como rápidamente continúan estas acciones, tremendo movimiento, Kaiju llega, al parecer tuvo un pequeño descuido, pero Antonella no pudo reaccionar en ese instante. Impresionante, ahora sí viene inmediatamente cruzado el BC. ¡Uy, casi! Se pudo quitar justo a tiempo ese Kaiju. Ahora sí que está demostrando que no se va a dejar que le den un beso, pero tremendo estilo de cangrejo. Ahora sí que lo acaba de preparar con ese estilo de campana. Le dice que ya se rindió a Antonella. Dice que no, y así es como lo azota en el cuadrilátero. Y Antonella, desde Francia, desde París, desde el lugar de la moda y del glamour, viene con todo para dar, ahora sí, a cada uno de los luchadores en toda su ma. Y pues bueno, así es como Bowser. Levantan Bowser, ajá. Así es como levantan los puños en símbolo de victoria. Impresionante lo que vimos esta lucha. Bonita campana que hacía Antonella sobre su oponente, sobre esta lucha. ¿Y qué más? Esperemos ver más sobre Sexy Chona y Antonella, pues en Arena Guadalajara, que ha traído grandes emociones en estos eventos de Arena Guadalajara, porque viene impresionante estos talentos que Arena Guadalajara está trayendo para el lado independiente de lucha libre. ¿Y qué más? Sábado de lucha libre, y nos espera
ahorita mismo, pues nada más y menos, los Reyes del Norte, Chris Stone Jr., el Lunatic Fly, enfrentando pues a los genocidas, al mismo Crazy King y al mismo Willy Banderas. Así es, así que quédense con nosotros. En unos instantes vamos a iniciar rápidamente con esta lucha. Y así es como estamos viendo, ¡wow!, con ese estilo, con ese flow, con esa candela que nadie se la quita. El mismo Willy Banderas, que está haciendo dúo con Crazy King. Es algo fenomenal ver a estos dos muchachos haciendo dúo, haciendo pareja. O bueno, dúo mejor dicho, porque pareja pues no lo son. Y creo que sí, creo que pareja no lo son, pero aparentan ser el mejor equipo y lo son en su momento, como lo fue los Guanatos Bro en su momento, pero ahora vemos como los genocidas se han cruzado, pues alguien desquiciado y alguien que trae un flow que es el mismo Willy Banderas. Pero vamos a escuchar el momento de los Reyes del Norte, Lunatic Fly y el Chris Stone Jr., directamente Chris Stone Jr., que sirvió en su momento en AAA, y también Lunatic Fly, que viene de la zona 23 y también que fue parte del tryout de la Nucalpan IWRG. Así es, ahora sí que después de recorrer, después de estar en diferentes lugares y recorrer varias lonas, ahora sí nos encuentran aquí en la arena GDL, y obviamente también recordar, hace muy muy poco tiempo los vimos en la arena Tonaltecas. Sí, creo que sí, vimos en la arena Tonaltecas los Reyes del Norte enfrentando a Willy Banderas y mismo Rayman. Fue una lucha espectacular, emocionante lo que vimos en esa lucha, y creo que ahora vamos a ver algo mejor o distinto de lo que pasó esa misma noche, y los aficionados quedaron pues desquiciados de ver la revancha de esa lucha entre Rayman y Willy Banderas y los Reyes del Norte. Vamos a ver qué va a suceder esta misma noche, porque así empieza Chris Stone Jr. y Willy Banderas, que parece que pues están tratando de pues de estudiar a su oponente. Así vemos cómo estudia a su oponente, cómo va a calificar, con qué movimiento va a empezar ambos luchadores, y creo que el primero que empieza a hacer defensa sobre su lucha es Chris Stone Jr. Así es como estamos viendo rápidamente, estamos arrancando con estas acciones, como Chris Stone Jr. acaba de tomar esa oportunidad. Willy Banderas está buscando la manera de cómo defenderse, de cómo poder librarse de ese, ahora sí como le dirían aquí en Guadalajara, Jalisco, esa manita de puerco. Y bueno, estamos viendo cómo llega con esa tremenda fuerza que lo acaba de sacar del mismo cuadrilátero. Fíjate que los mismos Reyes del Norte, que no solamente son dos, lo comentaba en su momento que han unido a fuerza a los Reyes del Norte junto con Polo Estrada. Sí, sí, sí. Ahora sí que anteriormente ya lo habíamos visto. Incluso ahora sí que estamos escuchando. El público está apoyando a Willy Banderas. Ahora sí, nada más y menos, cómo llega con esa manera, con esa manivela, y le enseña algo que pues no fue de su agrado al mismo Chris Stone Jr. Le regresó todo lo que se venía a venir, y creo que ahora sí vemos cómo Willy Banderas castiga el torniquete que viene, trata de llevar con ese derechazo, lo lleva con espaldas, y ahora sí, Willy Banderas lleva con ese enganche al mismo Chris Stone Jr., ahora sí espaldas planas, lo lleva, lo cubre ahí una vez más, trata de cubrirlo una vez más Willy Banderas. No se deja. No se dejan, parece que los movimientos se conocieran desde antes, y cómo se están perfeccionando a la perfección, la agilidad y habilidad, y no se te dejan de dominar entre ellos. Tremendo gancho, otro gancho. Viene, ahí llegan con esas patadas al estilo de canguro. Y bueno, al parecer tan solo se están viendo las caras, están empujándose, solo se avientan. Y el público de aquí, de Guadalajara, como siempre, apoyando al talento tapatío, a Willy Banderas. Sí, creo que sí, apoyando a Willy Banderas, este luchador que es uno de los mejores. Y ahora sí vamos a ver cómo Crazy King está dando, pues no lagartijas, sino cabezazos al ring, porque él ama la lucha extrema. Y creo que sí, aquí tenemos a uno de los ex campeones de DTU enfrentando pues a uno de los luchadores que se han enfrentado en el huesadero de la zona 23. Ahora sí que estamos viendo a, ahora sí, luchadores emblemáticos, porque anteriormente los hemos visto uno como otro, que son bastante recios en el estilo de uno por parte de lucha callejera y otro por parte de lucha extrema. Sí, sí, creo que el mismo Bad Jax ha sido testigo de esa lucha de Lunatic Fly, y así vemos cómo Crazy King lleva derribando. Creo que hoy estamos viendo pues lucha al estilo de Strong Style, lo lleva con enganche Lunatic Fly, creo que portando ahí la de los Reyes del Norte, y ahora sí, como lo que fue el intocable en su momento, Crazy King trata de volar. Creo que no hay nadie, no hay espacio para otro luchador. ¡Oh, gancho! Ese gancho que ahora sí que llega rápidamente con esa tacleada. No tuvo oportunidad.
Estamos viendo cómo Lunatic Fly, así es como llega rápidamente con estas acciones. ¡Wow! Lo manda al esquinero. Crazy King respondió a tiempo. Llega, ah, caray, con ese raquetazo. Lunatic Fly le hace honor a su mismo nombre, volando, saliendo con esas patadas voladoras. Oye, oye, tranquilo, tranquilo. Tan solo se va de lleno hacia el mismo Willy Banderas. Están en serios aprietos. Estamos viendo cómo lo acaban de sacar a Willy Banderas. Y así es como les está retando a un duelo de raquetazos. Bonito lo que estamos viendo, la emoción se está escuchando, esto es lucha, como castiga Lunatic Fly una y otra vez, una y otra vez. Y aquí van a empezar los artefactos de lucha extrema de calidad. Lunatic Fly lo está llevando a otro nivel de lucha libre, al mismo Willy Banderas, que tampoco es pues nuevo en este reconocido movimiento de lucha extrema. Pero así vemos cómo lo castigan con la ceja del ring. Así es, tan solo no le queda oportunidad, incluso Willy Banderas ni siquiera ha tenido tiempo para poder responder. ¡Oh! Vemos cómo esas tremendas sillas, ay, 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 de seguro al día siguiente va a amanecer con dolor de cabeza mi buen host Daniels. Lunatic Fly tan solo se cansó de él y se sube al cuadrilátero para poder continuar con Crazy King. Y creo que sí, creo que el oponente más difícil de enfrentar esta misma noche es Crazy King, porque sabemos que Crazy King trae muchos movimientos especiales. Trata de un Crazy King que pues deben de tener más cuidado con él, porque es uno de los luchadores que puede impresionar en cualquier momento. Si se siguen distrayendo Lunatic Fly y Chris Stone Jr. en cualquier momento o celebración que traten de llevar. Ahora sí que, como dirían, no hay que subestimar a estos luchadores, no hay que subestimar al mismo Crazy King, porque él es capaz de todo. Sí, es capaz de todo, porque viene el banquito Lunatic Fly, patadas en cascada, patadas en canguro, ahora sí. Y creo que Crazy King lo van a llevar ahora sí con el conteo de 3 y así lucen para la cámara. Así es como inicia, que dice 1, 2, pero nada, Willy Banderas acaba de recuperarse, así es como ingresa al cuadrilátero. Pero no fue una buena opción, Jos Daniels. Ahora sí que está afrontando las consecuencias. Está en una situación bastante catastrófica. Willy Banderas está muy cansado de la tremenda paliza a la que le acaban de dar. Y así es como inicia con los raquetazos. El público aclama su nombre, que él puede. Ánimo, tú puedes, Willy Banderas. Tienes que dar lo tuyo. Impresionante cómo apoyan a Willy Banderas. Con ese lazo lo acaban de castigar. Levantan ahora sí al muerto vivo. Lo llevan ahí entre las cuerdas, resorte entre las cuerdas. Lo vuelven a llevar hacia el mismo centro cuadrilátero. Y hay que recordar a todos los aficionados que pueden encontrar estas luchas del lado independiente martes, miércoles y jueves de lucha libre en Celegonce. Así es, ya se la saben. Ahora sí que nosotros estaremos avisando si empezamos un poquito temprano o empezamos un poquito tarde, pero por lo regular es en punto de las 8, de 8 a 9 de la noche. Y así es como estamos viendo cómo Crazy King está en una situación bastante complicada, en una situación muy muy complicada, donde Lunatic Fly le está dando patada tras patada en el pecho. Al parecer Chris Stone Jr. tan solo le dice: vamos a darle con todo, con esa, con ese, bueno, ahora sí que son patadas en cascadas duales. Un saludo para Luis Estusus, también para Pérez María, Ernesto Muñiz, Nidia Épino, también Galactic Indy, Humberto Collí García, Shakira Lombida Tejeda, y también mandamos un saludo Luisa Rodríguez, también mandamos Ángel Guillén, Carlita CL y Ernesto Chavana. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, les agradecemos mucho por su apoyo. Y así es como vamos a continuar viendo con esta lucha que inicia el conteo que dice 1, 2 y 3. Tremenda combinación que acabamos de ver. El referee, el rufián, no hizo absolutamente nada. Al parecer le acaban de dejar un buen billete. Hasta incluso me da la curiosidad de saber de qué cantidad es el billete. Un billete de 20 varos, de 20 pesos. Aquí creo que el Benito Juárez es la buena suerte, pero vemos que inmediatamente zancadilla que le pone Chris Stone Jr., la combinación de estos hermanos de la lucha libre, y vemos la con bonita ese. Campana, la campanita, tin, 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 que ahora sí viene con tremendo enganche y combinación que viene con esa variante. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí que lo acaban de culminar. Lo preparan, que dice 1, 2 y dice número 3. Así es como ellos, los Reyes del Norte, llegan dominando aquí en la arena GDL. El público está bastante disgustado por verlos, como a estos talentos de Jalisco les están dando una tremenda paliza. Paliza que le están dando, donde vemos que Lunatic Fly, patada blanca que le acaba de dar al mismo Crazy King, va a buscar un obstáculo. El obstáculo es un tremendo bote en la cabeza. Cuidado con el camarógrafo, que nos salió muy barato, pero inmediatamente, ¿cómo lo vuelve a castigar? Hacia este mismo Crazy King, el mismo Lunatic Fly. Creo que aquí empiezan los objetos de la lucha extrema de calidad.
Ahora sí, como el público lo menciona, lucha extrema, y así es como rápidamente ya con esa charola que se le acaba de pegar en toda la cabeza y ahora sí que lo dejó deformada. Aquí dice Sara Alvarado, yo soy la reina de la dinastía Alvarado. Oh, caray, ahora sí que estamos teniendo en el público, la gente que nos está acompañando, tremendas deidades. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo cómo Chris Stone Jr. viene bastante confiado. Al parecer, Josh Daniels, y no me gusta ser pesimista, pero esta lucha, al parecer, ya vemos quién se la va a llevar a casa, quién se va a llevar esa victoria a casa. Y creo que sí, aquí dice nada más y menos. Aquí un saludo por siempre, Yuriko, nada más y menos que nos está viendo en transmisión. Y también un saludo también, Manuel Torres Medina, que nos acompaña en transmisión. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, les agradecemos mucho. Y así es como rápidamente estamos continuando con esta lucha, tremendo, tremenda combinación, perdón. Ahora sí que los muchachos se quedan con los ojos abiertos, con los ojos cuadrados. Crazy King llega muy rápido, muy veloz, pero al parecer se la acabó porque Chris Stone Jr. llegó con ese tremendo raquetazo que lo doblegó y lo llevó hasta la misma lona. Y ahora sí creo que el mismo Crazy King se ha quedado solo. Chris Stone Jr. y Lunatic Fly están buscando a su oponente. Y ahora sí, raquetazo que le está lloviendo. Lunatic Fly castiga una y otra vez al mismo Banderas. Banderas va a tratar de sacarse solo sobre esta lucha. Y Willy Banderas creo que está muy asosiegado, lastimado, sudando el sudor de gota. Porque donde vamos inmediatamente lo van a llevar de esquina a esquina. El mismo Chris Stone Jr. está celebrando desde antes. Y creo que no hay tanta celebración para esta lucha. Lo van a llevar de esquina a esquina. Y ahora sí, van a venir, ahora sí. Se lleva una patada de Will Andera. Se Oh, recuperó muy bien. tremendo contraataque que estamos viendo. Josh Daniels llega con esa resortea y llega con esas patadas en cascada. Así es como tan solo se quita Willy Banderas. Está yendo rápidamente contra los dos, pero Crazy King le acaba de ayudar. Así es como ingresa con ese, ahora sí, tremendo movimiento que le acaba de dar. De ese tremendo movimiento que lo lleva hacia la lona, 1, 2 y 3. Y ahora sí, esto puede terminar para ellos. Y tremendo castigo que terminaron con un TDT y con una desnucadora. Así es como tan solo se están llevando esta segunda caída Willy Banderas y Crazy King. Ahora sí que está al par. Está la situación bastante complicada. Queremos saber quién se va a llevar esta victoria. La verdad no lo sabremos. Solamente lo sabrán aquí en Lucha Libre Sale 11. Conéctate con lo nuevo para que puedan ver todo esto y más. Sí, que se conecten con lo nuevo, nada más y menos, donde puedes encontrar eventos de la Arena Guadalajara, también Arena Tonaltecas, Arena Roberto Paz mañana en transmisión. ¿Y qué más? No se pierdan de todo el contenido que representa Lucha Libre Sale 11. ¿Y qué más? Tremendo charolazo que le dan en la espalda al mismo Lunatic Fly, que va a dormir calentito. Es el Lunatic Fly, ahora sí que está recibiendo el tremendo castigo. Hace unos instantes vimos cómo a estos pobres muchachos, estos talentos de Guadalajara, Jalisco, los estaban pegando, les estaban dando con todo, tremendo golpe tras golpe, patada tras patada. Y así es como estamos continuando viendo estas acciones. Yo creo que sí, creo que ahora sí estamos regresando a lo sucedido sobre esta lucha y qué más que vaya a suceder sobre esta desquiciada lucha. Así es, ahora sí que vamos a pasar a leer los comentarios que dice Oscar Daniel, que nos acompaña. Saludos, ojalá pronto venga Raptor a Tonaltecas. ¡Wow! ¡Ay! Ahora sí que por leer los comentarios me acabo de perder algo impresionante. Incluso, qué buen detalle o qué buen dato que nos acabas de dar, Raptor. Esperamos próximamente verlo. A ver, la verdad, me gustaría verlo no solamente en Arena Tonaltecas, en cualquier arena de aquí de Guadalajara que quede cerca de mi casa, me gustaría verlo. Y creo que sí, creo que estaría súper bien ver sobre más luchadores del lado independiente de la lucha libre, pero creo que ahora vamos a ver cómo los genocidas están tratando de ponerse de acuerdo para enfrentar a los mismos Reyes del Norte. Y creo que Willy Banderas, ahora sí, van a chocar ambos mundos. Choque de mundos entre ambos, Willy Banderas y Lunatic Fly. Le dice una vez más, y creo que ahora sí, esquiva el golpe Lunatic Fly. Creo que Banderas ahora sí lo lleva entre las cuerdas. Resortea entre las cuerdas, tremendo choque, tacleada. Y creo que se pone muy bien a la perfección. Lunatic Fly trata de brincar. Y creo que ahora sí, la trampita para Willy Banderas. Ese para el castigo que viene con ese tremendo tijerazo. Así es como tan solo Willy Banderas se acaba de defender, llega rápidamente, estos movimientos son muy rápidos, son muy veloces, los muchachos, choque de masas, choque de cuerpos, y así es como llega rápidamente, dice 1, 2 y hasta ahí, número 2, pero qué tremenda combinación que acabamos de ver, Josh Daniels, si llegaba al número 3 no entiendo quién iba a ganar.
Sí, si llega número 3, creo que no, que iba a declararse un empate. Me pone a titubear porque creo que ambos luchadores están poniendo lo mejor de ellos aquí en la Arena Guadalajara. Creo que ahora sí vamos a ver, pues entre el mismo Crazy King y los aficionados, cómo lo traen, lo están idolatrando. También al Chris Stone Jr. del otro lado. Y vamos a ver cómo se van a enfrentar, cómo van a clasificar, cómo van a tratar de terminar esta lucha. Y creo que el primero que va a llevar la defensa sobre esta lucha es el mismo Crazy King, tacleada que le acaba de dar. Y creo que los dos tienen los mismos movimientos sobre esta lucha. Así es como continuamos con esto, Jos Daniels. Vemos rápidamente a Crazy Stone Jr. tan solo. Al parecer viene bastante confiado el muchacho. Llega con ese resorteo de cuerdas. Lo lleva impresionantemente. Así es como tan solo lo tiene. Lo está llevando al esquinero. Lo está llevando perrón hacia las mismas cuerdas. Crazy King reacciona. Impresionante la reacción que acabamos de ver. Le da, le pega con ese codazo. Así es como estamos viendo. Conectando golpe tras golpe. Crazy Stone Jr. tan solo no se deja. Estaba bastante recio. Crazy King dice: yo soy el más loco de locos. Y continúa con golpes tras golpes para sí mismo culminarlo con ese tremendo, tremendo codazo. Tanto sacrificio que hizo Crazy King para derribar a Crazy Stone Jr. Pero no sabe lo que hay atrás, que es el mismo Lunatic Fly. La sombra está atrás. Y ahora sí, Lunatic Fly brinca con ese tremendo vuelo que acaba de inspirar. Ahora sí, con ese tijerazo a muchos luchadores. Y ahora sí, va a volar y le pone una patadita de cabrito. Y ahora sí, tremendo mortal hacia atrás que vuela por encima del Crazy King. ¡Oye, ya! Y tremendo golpe que acabamos de ver. El público acercándose. Incluso uno de los aficionados se acerca para ver qué es lo que le sucedió. Si se encuentra bien, si se encuentra mal. Yo vi una caída bastante fuerte, Jos Daniels. A lo mejor algún mal golpe que se llegaron a dar. Pero veamos cómo tan solo avisa con ese vuelo. Así es como llega rápidamente. Sale desde la tercera cuerda. Y al parecer esto no se acaba así tal cual. Willy Banderas está en el pasillo. Al parecer también quiere volar. Te pide permiso y sale con ese estilo de tornillo. Bonito tornillos que Bandera se mantuvo en el suelo parado. No muchos luchadores pueden hacer ese tornillo y caer parado pues en el mismo suelo. Y creo que es la agilidad y habilidad y el entrenamiento de tanto tiempo, ¿no? Es correcto, ahora sí que después de tanto tiempo de estar practicando del entrenamiento tan duro, así es como llega Willy Banderas, sube rápidamente al cuadrilátero con ese estilo, con esa sencillez y lo tiene para poder así, al parecer, culminarlo. Lo va a sepultar, lo va a sepultar, toca cabeza al suelo, toca cabeza al suelo, ahora sí Banderas. Esto puede terminar todo y Lunatic Fly acaba de impedir, Chris Stone Jr., perdón, acaba de impedir esta lucha. Sí, ahora sí que estamos viendo cómo Chris Stone Jr. lo lleva de lado a lado el cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo Willy Banderas está reaccionando, pero al parecer no fue suficiente. Tremendo dolor a recibir con esas estacas. Crazy King llega, así como siempre representando el loco de los más locos. Le dice que se espere porque él le toca poder continuar con estos golpes tras golpes, patadas tras patadas y castigos tras castigo. Le toca sobre, pero le toca sobre del movimiento con esa tremenda palanca que está tratando de terminar y va a culminar muy bien, va a culminar muy bien. ¡Oh! ¡Lunatic Fly! ¡Patadas en canguro para Crazy King! Así es como inicia el conteo, que dice 1, 2 y nada. Esto está bastante, bastante reñido. Candente, bastante reñido. Pero estamos viendo cómo los dos, cada uno de estos luchadores se quieren llevar esta victoria a casa. Principalmente estos talentos de Jalisco, Crazy King y Willy Banderas, quieren defender que ellos son los dueños de su misma casa. Y así es como estamos viendo, tremendo esquema. Llega, ahí lo tiene y empieza el conteo que dice 1, 2. No, al parecer tienen que estar... No, se acaba de quitar, Jos Daniels. Sí, creo que estaban muy cerca de las mismas cuerdas. El referee le está diciendo que estaban muy cerca de las cuerdas. Hay discusión con el referee. Lo acaba de aventar. ¿Qué está pasando? Creo que momentos anteriores y creo que ahora se acaban de descuidar, Jos Daniels. 1, 2 y dice número 3. Y ahora sí vemos correctamente cómo están ganando los Reyes del Norte sobre esta lucha. Creo que la distracción que provocaron el mismo William Anderas y Crazy King en discutir con el mismo referee, y era exactamente lo sucedido. Estaban tocando cuerdas, estaba el conteo de 3 debajo de las cuerdas. Eso es lo que sucedió y provocó distracción para los mismos genocidas, que ahora los mismos Reyes del Norte han conquistado esta victoria.
Se llevaron esta victoria, vinieron desde tan lejos para poder llevarse esta victoria, llegar a conquistar aquí en la casa Arena GDL. Y bueno, estamos viendo tremenda presentación, cómo están posando ante las cámaras, demostrando que ellos son los ganadores. Vinieron, llegaron a dar lo suyo, y así es como tan solo la misma gente, cuando dice esto es lucha, realmente es algo satisfactorio saber que la gente le está gustando por lo que está pagando, y por eso da un dinero extra para apoyarlos. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, creo que los aficionados están pagando más por su boleto, por esta gran lucha que dieron, y creo que se lo merecen muy bien esos muchachos. Creo que aquí se vio la calidad de lucha libre, la habilidad y el estilo de Strong Style, que hemos visto que el sacrificio y el trabajo de tanto tiempo, aquí se demuestra pues parte de estos luchadores. Creo que hemos vivido una gran lucha en esta transmisión, pero nada más y menos, vamos a escuchar inmediatamente, ahorita en boca de los luchadores, algunas palabras de Will Banderas. Sí, vamos a borrar silencio. Así es como acabamos de escuchar las palabras de estos luchadores. Lo dejaron, ahora sí que no hay qué más agregar. Lo dejaron más claro que el agua estos muchachos. Incluso Willy Banderas le estaba reclamando a Lunacti Fly que ¿qué te pasa? Tú no eres del norte, tú eres de la Ciudad de México.
¿Por qué osas portar ese mismo nombre que vienes del norte? Pero bueno, ahora sí que pues son cosas entre ellos y es muy cierto, un dato bastante curioso que pues claro, se hace pensar. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Pero bueno, ya, eso lo vamos a dejar en el pasado. Ahorita por el momento vamos a ir hasta la lucha bastante esperada para muchos. Nada más y menos, estamos viendo rápidamente ahí ingresando a Faraón de Oro. En unos instantes más, vamos a ver a Raptor de AAA. Sí, creo que sí, aquí estamos viendo cómo el Faraón de Oro le está bailando a Mamá Lucha sobre este, en este lugar de la Arena Guadalajara. Y así vemos cómo está ingresando a la lucha superestelar de esta noche. Así vemos cómo está posando en un Faraón de Oro y cómo está volteando a ver la cámara. No sé si es algo bueno o malo. Es algo bueno, yo quiero pensar, porque esperamos que no tenga la intención de romperla o de estrellarla, como ya nos ha pasado anteriormente. Y así es como estamos viendo Drago ingresando al cuadrilátero, ahí como siempre con el público ahora sí que lo recibe con los brazos abiertos, el público siempre lo recibe con un gran cariño. Y pues bueno, ¿qué más, José Daniels? Ahora sí que tremenda presentación acabamos de ver y rápidamente vamos a ir con los demás luchadores. Uno de los luchadores, Drago, que se ha convertido en uno de los mejores luchadores en Guadalajara. Muchos expertos en el tema de lucha libre han comentado que si Drago saldría fuera de la lucha libre de Guadalajara, pudiera conseguir muchísimas cosas. ¿Y qué más? Así como el campeonato de la Arena Guadalajara que es tan... que ha conquistado en el aniversario. ¡Ey, cierto! Y creo que aquí vamos entrando pues el estilo de la máscara. Sí, 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 ahí estamos viendo cómo llega con esa actitud. Llega Black Sugar con ese flow. Y pues bueno, ahora sí que tremenda presentación que acabamos de ver. ¿Sabes lo que me recordó un poquito por parte de... ¿cómo se llamaba este luchador? El Brujo. Que siempre llegaba con ese carisma en compañía del Vago. Y ahora sí de... Wow. Caray, ahora sí que se acaba de quitar la vestimenta. Y la misma máscara que lo hace el loco. ¡Azúcar! Algo así como al estilo de Black Azúcar Moreno, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, así con un estilo cubano. Ya estamos viendo rápidamente Raptor, que viene desde bastante lejos aquí a la Arena Guadalajara. Sí, creo que así estamos viendo cómo está ingresando el mismo Raptor directamente desde AAA. Pero así vemos que el lado independiente es Raptor ahora en su momento, llegando, enfrentando a Drago. El mismo Drago lleva en su misión a este luchador Raptor. Pero qué más, Raptor con ese torniquete, el mismo Drago. Ahora sí, creo que va a tratar de derribarlo. Muy bien los movimientos del mismo Raptor, tratando de esquivar los movimientos de llave contra llave. Ese enganche que lo lleva ahí y se pone en posición de lucha. Así es como se están viendo los ojos, se están viendo los mismos rostros, las máscaras, mejor dicho, porque no se pueden ver los rostros. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo cómo rápidamente Raptor busca la manera de cómo castigar su pierna, cómo doblegarlo. Y así es como tan solo se acaba de descuidar. Y así llega una vez más el mismo Drago. Y lo tiene, pero tan solo lo tenía porque llegó con ese gancho que lo llevó hasta la lona. Y tremendo castigo que le está dando el antebrazo. Y creo que sí, un saludo para Reina Díaz de la Torre, que nos está viendo en transmisión aquí a través de Lucha Libre CLC 11, que estamos en Noche de la Arena Guadalajara, y así vemos como el mismo Drago lo va a llevar a la lona. Ahora sí, no lo dejen pasar el mismo Raptor, al reptil más fino, y así lo lleva una vez más con ese puente olímpico, le hace la variante, y creo que ambos están tratando de llevar lo mejor para su equipo sobre esta lucha. Solamente estamos viendo que llegan uno y uno. No hay más, José Daniels, ni siquiera el número 2, son muy rápidos. Y son muy rápidos, creo que la capacidad y la agilidad que tiene Drago lleva una vez más hacia el conteo 3. Creo que la desesperación de Drago de buscar el conteo acaba de impresionar a la visita hacia el mismo luchador local. Incluso estamos viendo un Drago bastante confiado, el muchacho, obviamente demostrando de dónde viene y qué está hecho, pero vemos un Raptor que está como bastante defensivo para poder así llevarse esta lucha. Sí, sí, creo que ambos estamos con una desesperación del conteo de 3, pero el mismo Drago también. Creo que impresionante la desesperación del conteo de 3,
pero creo que es muy rápido de llevar a su oponente al conteo 3 después de algo muy fresco que estamos viendo por parte de ellos. Se dan las manos como caballeros que se como son en la lucha libre. Caballeros que se respetan, Josh Daniels, esa es la palabra. Así es como estamos viendo Black Sugar, que acaba de ingresar al cuadrilátero. Bastante confiado el muchacho, y así es como Faraón de Oro llega ahí. El público está bastante dividido, estamos teniendo un público bastante dividido por parte, por un lado Faraón de Oro, por otro lado Black Sugar, pero ahora sí que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sí, de dónde sale más correa de este cuerpo, y creo que ahora sí vamos a ver inmediatamente cómo enfrentar el mismo Faraón de Oro, el mismo Black Sugar, Azúcar Moreno brincando por encima, enganche que lleva a Faraón de Oro, Azúcar Moreno topa una vez más con el mismo Faraón de Oro, y creo que se están poniendo en totalidad hacia el mismo lugar de la Arena Guadalajara. Black Sugar, su primera vez que pisa la Arena Guadalajara, y se están enfrentando muy bien. Bastante bien, diría yo, Josh Daniels. Ahora sí que estamos viendo tremendos movimientos. Incluso las personas que se están conectando, recuerden compartir, dejar su reacción. Estamos en el momento instante de la lucha superestelar de esta noche. Y muchísimas gracias a Amenaza Negra Junior que nos está acompañando. Un saludo para Amenaza Negra Junior que nos está acompañando en transmisión en Lucha Libre CL11. Y creo que ahora sí vamos a ver Raptor en contra del mismo triple, del mismo Draego. Y creo que ahora sí vamos a ver cómo Raptor brinca por encima de su oponente. Ahora sí, el esquivo del enganche. Y creo que Raptor trata de oponer. ¡Oh! ¿Cómo juega con las cuerdas el mismo Raptor hacia el mismo Draego? Al parecer Draego no solo esperaba que reaccionara de esa manera, que se acomodara sencillamente hacia las cuerdas, y rápidamente llega con esas tijeras, lo acaba de sacar de órbita. Llega Black Sugar para poder ayudar a su compañero, se está preparando, al parecer están amenazando con volar. Ah, no, no, tan solo lo está retando para que llegue al centro del cuadrilátero a Faraón de Oro para poder así continuar con estas acciones. Sí, creo que sí, ahora sí brinca por su oponente, Black Sugar le pone una trampa, ahora sí, creo que Black Sugar le ha puesto muy buena trampa al mismo Faraón de Oro, donde vemos que un Faraón de Oro está totalmente cansado, lastimado, y vamos a ver cómo va a desgastar al mismo Faraón de Oro, creo que llevando a los quineros sobre este lugar. Tan solo lo lleva de costa a costa, de esquina a esquina, rápidamente llega, pero vemos tremendo golpe que le acaba de dar. Ahora sí lo acomoda con un raquetazo, toma la altura para poder llegar con ese enganche, con ese lazo, y lo ha sacado del cuadrilátero. Rápidamente llega Draego como siempre, tan solo lo prepara con esa J-Slip, tan solo lo debilitó para poder llegar con esas estacas y tan solo llevarlo al cuadrilátero, y dice 1-2, 1-2, y tan solo nada. Aprovechando este pequeño espacio, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, como José Luis Telles, que nos está viendo, y Diamante Negro, muchísimas gracias. Sí, creo que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Ayúdanos a compartir para que más personas se enteren que hoy, en plena madrugada, hay lucha libre. Así es, ya es bastante tarde, esperemos no despertar a los vecinos. Incluso me da ganas de hablar más o menos así, de esta manera, pero pues ahora sí que se tienen que aguantar poquito porque vamos a continuar con estas acciones. Sí, continuamos con las acciones. Creo que todavía no ha empezado la caída de esta lucha, pero el mismo Black Sugar y Faraón de Oro se están encontrando con algo personal. Hay que recordar que Black Sugar está regresando a la lucha libre independiente después de la... Después de la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país, Black Sugar estaba lesionado en la lucha libre y ha regresado muy bien. Y vemos cómo se ha recuperado muy bien, porque la agilidad y habilidad para enfrentar al Faraón de Oro creo que es muy ágil. Es bastante impresionante, José, como tú lo mencionaste, es un dato bastante importante de lo que estamos viendo. Y dejando de lado que está regresando, ahora sí que regresa y también está pisando una arena nueva. Está pisando una nueva arena porque él sigue todavía en la Arena Coliseo Guadalajara. Patas voladoras que le acaba de insertar el mismo luchador. Y ahora sí, Raptor va a enfrentar a Draego. Creo que se están topando con todo. Un saludo para Dalia Negra que nos está acompañando en transmisión. Muchísimas gracias, Dale Negra, y así es como continuamos con estas acciones. Así es como se está preparando Draego. Ahí lo tiene Raptor, le da con esa patada de cabrito, le pega, llega con esa patada voladora. Así es como tan solo este muchacho, este joven talento de Guadalajara, Jalisco, le está demostrando que esta es su casa y la va a defender con, ahora sí, con dientes y uñas. Dientes y uñas, como vemos cómo lo lleva con ese tornado hacia el mismo Draego. Y creo que el oponente del mismo Azúcar Moreno, Black Sugar, es Draego. Lo lleva entre las cuerdas, lo sortea entre las cuerdas. Juego de cuerdas con ese tijerazo
hacia el mismo trayecto, el mismo Black Sugar se va a enfrentar al Faraón de Oro, que parecía algo personal desde el momento que empezamos esta lucha. Ahora sí que anteriormente ya se habían visto los rostros, a tan solo iba subiendo Black Sugar y lo vio y de seguro dijo, este me cayó mal. Sí, creo que es la primera vez que se ven y creo que ambos luchadores pues están demostrando lo que traen. Raptor ahí va pues estrellando con esa patada de Hot Slip, tremendo golpe, y el mismo Black Sugar que lo va a recibir muy bien, lo lleva hacia la lona. ¡Oh, tremendo castigo! Raptor lo va a determinar qué culminación de esta lucha y qué bonito que viene con esa plancha. Así es como sale con esa plancha, que dice 1, 2 y número 3. Y así hemos visto cómo termina esta caída sobre esta lucha. Inmediatamente estamos a punto de terminar este programa de la Arena Guadalajara. Ustedes síganos como todos los miércoles en transmisión en Lucha Libre Select 11. Mañana, día jueves, Arena Roberto Paz en transmisión. Ya tan solo que los días se pasan bastante rápido, Juegos Daniels. ¿Cómo no imaginar que ya mañana es jueves? Pero ahorita por el momento hay que disfrutar el presente y hay que disfrutar lo que estamos viendo en pantalla. Así es como tan solo lo está preparando para llevarlo con ese juego de cuerdas. Le da con esa patada, tan solo patada de compadres. Así es como tan solo lo acaban de castigar, lo llevaron hasta la lona a Faraón de Oro, Raptor. Así es como lo tiene para poder castigarlo tomando en cuenta las mismas cuerdas. Seguimos todavía la lucha contra el coronavirus. Siga con la sana distancia porque es muy importante esto de la lucha libre. ¿Y qué más? Que sigamos viendo la lucha libre, pues parte de estos momentos anteriores. Sí, ahora sí que ustedes tienen todo el control, hay que utilizar el gel antibacterial, ya saben todas las medidas sanitarias para poder disfrutar esto en vivo, porque recuerden que esto en vivo se disfruta mucho mejor. Y ahora sí, tremenda Filomena que lo acaba de conectar al nuevo Black Sugar. Poquito tambaleándose el mismo Azúcar Moreno. Y ahora si se van a poner de acuerdo muy bien, el mismo Faraón de Oro lo va a estrellar ahora sí a ambos luchadores, que los ha estrellado en ese lugar, listo para hacer el gran espectáculo. Pero se han dado con esa Filomena el Raptor y Black Sugar a sus oponentes. Así es como lo acaban de sacar el cuadrilátero, se está posicionando, permiso para despegar, permiso permitido. Así es como tan solo quedaron bastante cortos porque regresaron rápidamente. Una vez más, lo tengo que decir, estos muchachos vienen muy rápidos, muy ágiles, ni siquiera tuvieron oportunidad para poder volar. Y así es como estamos continuando viendo estas acciones, que tan sencillo, tan fácil, pusieron el pie para que así mismo chocaran con el mismo pie. Creo que ambos están poniendo pues el sacrificio sobre esta lucha. Inmediatamente ambos están poniendo lo demasiado de esta lucha, donde vemos que inmediatamente Draego ha impresionado a Raptor con el conteo de 3. Y ahora sí, Azúcar Moreno toma la ventaja. Tremenda tablita que lo va a llevar ahí. Y creo que también el mismo Faraón de Oro, creo que no entendimos nada de este concepto. Cuerdas. Yo tampoco no lo estoy entendiendo. Al parecer están... pues ahora sí que bastante desesperados los muchachos, ya quieren llevarse esta victoria a casa, ya quieren culminarlos, pero espérense, esto apenas acaba de iniciar. ¿Qué es lo que me estás contando? Esos raquetazos que se están jugando, 1, 2 y 3, toma y daca, se alcanzó Faraón de Oro para poder tomarlo del mismo cuello y llevarlo hasta la lona, y tremendo esquema que estamos viendo, que dice 1, y hasta ahí, número 1. Oye, lo que estamos viendo, cómo Draego lo lleva 1, 2, medio segundo que se ve venir. La desesperación de todos que estamos viendo en esta lucha. Muy desesperado de conseguir una victoria. Creo que ambos equipos están demostrando lo mejor sobre esta lucha, como lo vimos en la lucha anterior. Viene Draego, lo detiene con esa Filomena. Ahora sí lo ha conectado muy bien, listo para volar. El mismo Raptor va a venir y creo que ahora sí lo va a llevar inmediatamente al estilo de Cangrejo. Mismo Draego, al mismo Raptor lo está tambaleando y creo que se resiste de las mismas manos el mismo Reptil. Alcanzó los Raptor, ya alcanzó las cuerdas, pero no es suficiente. Draego quiere culminar con él. Empieza con toque, dice 1, 2 y dice número 3. Bonito lo que acabamos de ver. Creo que gran cartel que acabamos de ver en este gran programa de Arena Guadalajara. Y creo que sigan más de los eventos de la Arena Guadalajara, porque vendrán muchas cosas más importantes a través de Lucha Libre Select 11. ¿Y qué más? Próximamente ustedes sigan martes de Arena Tonaltecas, miércoles de la Arena Guadalajara y jueves de la Arena Roberto Paz en transmisión todas las semanas y todos los días que quedan. Es correcto, José Daniels. Ahora sí que estamos viendo cómo se acaban de llevar esta victoria. Vamos a borrar un poco de silencio. Y sobre todo, que la gente
porque eso quiere decir que es un gran chavo. Entonces, como yo hoy no tengo que hacerme con esta final, te voy a retar a ti en lucha mano a mano. Pero no así, sino por el oro, por el campeonato que traes. ¿Qué dices? Ante toda esta gente. Ok. Bien. Antes que nada, buenas noches para acá. Que traigas a tus padres. Y esto empezó siendo una lucha tremenda. Pero yo también, se salió, imagino que yo también. Así que como gustes, en la modalidad que gustes, pero sobre todo, cuando tú no estás en tu gusto. Y aparte, la gente de Guadalajara sabe quién es Graeme, quién es el estilo de Guadalajara. Y tú quieres una oportunidad para el campeonato, yo te la voy a dar porque tengo huevo y soy de Jalisco, amor. Mira, deja que pase todos los eventos que vienen. Te veo en un mes en este mismo ring. Mano a mano, tú y yo. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Ya sabemos que es bastante tarde. Esperamos próximamente verlos una vez más. Es, para ser exacto, para el día de mañana. Narrar más temprano. Y pues nada más y menos tuvimos unas pequeñas dificultades. Pero muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y algunas últimas palabras, José Daniels. Y que nada más y menos estén al pendiente, nada más y menos, pues de la página de YouTube, donde tendremos pues contenido totalmente, pues al momento, al instante, lo sucedido de la lucha libre en Guadalajara. Se subirá al momento, al instante, con nuestros compañeros Antonio Hernández y qué más, también con nuestro compañero Johnny Martínez, que pues están al pendiente y que van a estar próximamente dando más contenido a través de YouTube. Muchísimas gracias por la información, José Daniels. De nuestra parte sería todo. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Y bye.